Bueno, ¿por qué me regalan pericos o loros? Mientras otros los tienen que comprar. La gente me regala loros y pericos porque la gente ve que yo cuido a los animales. Yo no los maltrato ni los encierro ni... O si los encierro, vienen como unos reyes, así como Bónica y los pericos acá en la voladera. Por eso me los regalan. Algo muy importante que siempre dejo en claro es que yo no vendo ni regalo pericos. Aquí han venido muchas personas porque ven a los guacamayos volando y llegan y me ofrecen 5 o 10 millones de pesos, o sea, unos 1000, 2000, 3000 dólares, para que yo les dé uno de mis guacamayos. Porque eso es lo que me han ofrecido por ellos. Me han ofrecido hasta medio millón de pesos por Bonnie, y Clay o por uno de ellos. Pero yo no vendo. Ya, yo aprendí por las malas que el dinero al final del cuento no vale nada, como dicen por ahí. Y el objetivo del bosque de los pericos es cuidar, reservar la vida animal salvaje a toda costa. Y en ese principio me he basado por la crianza del fundador de este bosque, o sea, mi padre. Es por eso que yo no vendo ni regalo pericos. Y la gente que me los regala y me los trae a mí... Hacen eso porque saben que yo los voy a cuidar como tiene que ser. Y es por eso que lo hacen. Prácticamente en este bosque hay mal contado unos 18 a 20 millones de pesos solo en loros. Contando a los guacamayos y a los pericos. Obviamente excluyendo a las tortugas y otros animales salvajes que viven acá o que los han traído y nosotros simplemente los hemos cuidado y los hemos vuelto a soltar. Pero es algo que siempre recalco bastante en el canal. Y es por eso que realmente les agradezco que dejen de preguntarme que cuánto vendo yo el oro. O si les regalo a uno de los pericos que tengo o si le vendo guacamayo. Realmente no voy a hacer eso. Ya me han ofrecido sumas extraorbitantes. Más por los guacamayos porque ellos hablan. Casi todos hablan. Que por los pericos verdes como Bonnie Clay, por ejemplo. Aunque también la gente tristemente codicia mucho a esta especie de oro en particular. Pero aún así, no de mi brazo a torcer. Para eso trabajo, para mantenerlos y para tener, obviamente, mis propias cosas. Y en cuanto a las aves, pues ellas van a seguir viviendo acá, felices como lombrices. Comiendo y haciendo desastres como cosa rara. Y a todos los de la zona, del bosque, obviamente, siempre se les ha recalcado y se les ha dejado muy claro que acá los animales se cuidan, no se venden, ni se trafican, ni nada por el estilo.